hermanos, hermanas, bienvenidos. Estamos hoy celebrando todo el día la fiesta de Santa Ana y San Joaquín. Desde el siglo XV celebramos esta advocación de Santa Ana, la madre de la Virgen María, en esta Santa Iglesia Catedral. Bajo la protección de Santa Ana han vivido y celebrado y continúan celebrando generaciones de canarios su fe cada día en esta Santa Iglesia. Con el paso de los años, nuestra ciudad ha querido que ella sea la patrona de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha puesto bajo su amparo y ostenta ese título como intercesora ante María y su Hijo Jesús, y llevando nuestra acción de gracias a la presencia de Padre Dios. Pongámonos en pie y comencemos. Da la clave del sentido de esta fiesta. Somos creyentes significa que tenemos fe. Tener fe es la fe de nuestros padres. No la inventamos cada uno, la recibimos. Ahí está Ana transmitiendo la fe a su hija María. Le ha enseñado a hablar con Dios, que por intercesión de Santa Ana sepamos situarnos ante Dios como María, reconociendo nuestra pequeñez, acudimos con confianza a la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes Mi mansión.
apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Gracias, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón te recuerdo que revives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino que según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús, desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Hagamos el elogio de los hombres ilustres de
nuestros padres, a nuestros padres en la fe. La fe es la fe de los padres. Nuestra fe es una fe que tiene su historia. No la inventamos cada uno de nosotros, ni la inventa la comunidad cristiana de cada momento histórico. No, es una fe que viene de lejos, de muy lejos. De muy lejos en el tiempo. Es la fe que ha dado consistencia a la vida creyente de tantas y tantas generaciones. Pero a lo mejor lo que importa es que reflexionemos un poco qué significa eso de dar consistencia a la vida de tantas generaciones. ¿Qué significa eso exactamente? Porque tenemos la impresión de que lo que hemos leído y lo que vemos en las imágenes es una situación muy distinta. Hace 3 días tan solo celebrábamos el domingo, Día del Señor, y en este domingo concretamente recordábamos una parábola de Jesús, una parábola muy conocida, la parábola de la cizaña. Dice que un hombre sembró buen grano en su parcela, en su finca, y vinieron unos labradores a decirle: oye, tú sembraste buen grano, ¿cómo es que hay cizaña en el campo? Ha aparecido cizaña. Y el dueño dice: eso lo ha hecho un enemigo. No lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho alguien que no nos quiere bien. Pues vamos y la arrancamos, ¿no? Bien. Porque, dice el dueño, si os podéis arrancar la cizaña, igual arrancáis también el trigo. Dejadlos que crezcan juntos. Al final ya los separaremos cuando llegue el momento de la siembra. Confieso que cuando unos días antes me preparaba la predicación del domingo, me acordaba de tantos papás, papás y mamás, que me preguntan a veces: señor obispo, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Yo he tratado de dar un ejemplo grande y bueno a mis hijos. Los he traído a la misa el domingo, siempre que he podido. Los he matriculado en la catequesis de la parroquia. Han hecho la primera comunión. Los he matriculado para confirmación. Señor obispo, mi hijo pequeño no quiere confirmarse y mi hijo mayor se ha casado por el juzgado. ¿Qué hemos hecho mal? Tengo experiencia de muchos papás que tienen un complejo de culpabilidad tremendo, porque dicen: ¿qué hemos hecho? Que sembrando un buen trigo en nuestros campos, en nuestros hijos, en el alma de nuestros hijos, tenemos esto. No ha arraigado la fe. Eso es lo que están diciendo. San Pablo en la carta a Timoteo, cuando le recuerda a Timoteo, quiere darle ánimo a Timoteo, fue uno de sus primeros colaboradores en el anuncio del Evangelio, y por lo que se ve, pues no tenía Timoteo así como mucho fuelle, como mucho bravío. Era un poco pusilánime, quizá un poco medroso. Y San Pablo, para darle ánimo, le dice: acuérdate de la fe de tu abuela Loida y de tu madre Eunice, que arraigó, la fe que arraigó, echó raíces, la fe que echó raíces en tu madre Eunice y en tu abuela Loida, y que también arraigó en ti. ¿Qué es lo que arraigó? ¿Qué es esa fe? Podríamos hacer grandes análisis que a lo mejor no son este el momento de hacer, pero yo quisiera solo un punto de ese análisis. La fe es como la amistad, la memoria de un encuentro. La memoria de un encuentro. Mire, vamos con unos amigos y de pronto nos presentan a un señor, como a una señora. Y nos la presentan y nos dicen y nos explican quién es, qué ha hecho, qué tal. Y nos ponemos a conversar. Nos
ponemos a conversar. Y hombre, pues vamos a sentarnos y hay allí cerca un bar y nos sentamos y tomamos unas cañas o algo de esto. Pero la conversación es importante, es interesante. Y enseguida esa persona nos cautiva, nos cautiva. Tiene duende, tiene algo especial, tiene algo que nos atrae. Está diciendo cosas profundas, está diciendo cosas que no son superficiales, que me tocan en mi vida. Terminamos, nos despedimos. ¿Y qué queda de esto? Queda la memoria de un encuentro. Queda la memoria de un encuentro. De tal manera que si a mí al día siguiente o a los 15 días me dicen por un casual, ¿conoces a don fulano? Sí. Nos sale un sí que nos brota del corazón. Nos brota de lo más íntimo. Sí. Una persona maravillosa. ¿Qué pasa? Que en un momento hemos sido capaces de calibrar. Sí, sí. Nos ha tocado. Nos ha tocado y en un instante somos capaces de decir una persona maravillosa. Me dijo cosas importantes. Habló de temas que tocaban el corazón, que tocaban la vida. E hizo que nos implicáramos los que estábamos ahí. Bien, lo que queda de aquel encuentro es la memoria de ese encuentro, es la fe en esa persona. Esa persona merece toda nuestra confianza y todavía no sabemos más de él. No sabemos más de él, pero, o de ella, pero merece nuestra confianza porque en ese encuentro nos ha tocado el corazón. La fe es la memoria de un encuentro. Miren, a lo mejor esto es lo que no hemos sabido transmitir a los niños y a los jóvenes. Puede ser que nos empeñemos en que se aprendan el catecismo de punta a rabo y que se aprendan todas las oraciones del misal y el credo, el rosario y el lágrima. Pero hay una cosa importante. No nos hemos acercado a Dios como una persona viva. No les hemos transmitido que Jesús es alguien que está vivo, con el que podemos hablar, al que podemos escuchar. Y lo que quedaría de ese encuentro sería la fe. La fe no es el saberse el catecismo, aunque hace falta saberse. La fe es la memoria de un encuentro. La memoria del encuentro con Dios. Vamos a ver, ¿qué le transmite Santa Ana a la Virgen María? ¿Qué le transmite? ¿Qué le transmite? Hay aquí un misterio tremendo. Porque nosotros, la Virgen, cuando concibió a su Hijo Jesucristo por obra del Espíritu Santo, era una chiquilla, y enseguida se puso en camino hacia Encarín, la ciudad donde vivía Santa Isabel. Y cuando la ve, enseguida Santa Isabel, ¿de dónde a mí? ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga? Bendita tú, porque eres creyente. No, porque eres creyente. ¿Y qué hace Santa Virgen María? Que es una chiquilla, tendrá 15, 16 años, 17 años. ¿Qué hace la Virgen? ¿Le recita el catecismo de aquel tiempo? ¿Qué va? Se pone a hablar con Dios, con Dios. No a hablar de Dios, a hablar con Dios. Y le dice, mi alma está contenta por Dios. Ay, eso no lo dice nadie que no sea amigo de Dios.
Porque no le ha preguntado qué piensas tú de Dios. No, estoy contenta con Dios. Además, estoy contenta porque Dios es misericordioso. Lo sé porque toda nuestra historia está marcada por la misericordia de Dios. Y Él vale más que todos los poderosos de la tierra. Ay, esto no lo dice alguien. No está repitiendo ningún catecismo. Está hablando de alguien que es su amigo. Que por obra del Espíritu Santo ha hecho que en su seno brotase un ser humano. Jesús. Por eso, lo importante que es que no transmitamos cosas sobre Dios, sino que enseñemos a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes a ser amigos de Dios. A ser amigos de Dios. Yo, y lo digo siempre con mucho orgullo porque no es mío, lo he recibido. Yo lo he recibido. Y como yo muchos, yo antes de aprender el catecismo, yo voy a decir presuntuosamente que era amigo de Dios. Porque mi padre me llevaba de la mano, o mi madre, y cuando pasábamos por la puerta de la iglesia, me decía, vamos a ver al Señor. No me explicaba cosas del Señor, me decía, vamos a ver al Señor. Como el que entra a casa de don fulano, yo que no entendía nada de qué significaba eso, no se entraba. Pero veía que mi padre o mi madre se ponían de rodillas y me enseñaban a decirle alguna cosa bonita al Señor. Yo aprendí a hablar antes con el Señor que a hablar cosas del Señor. Pero como yo mucho, no es que sea algo que yo era bueno, no, eso me lo enseñaron. Eso fue otro que lo pusieron en mí. Y esto es transmitir la fe. Transmitir la fe no es enseñar el catecismo. Transmitir la fe fundamentalmente es hacer a que alguien sea amigo de Dios. Pero amigo de Dios solo lo puede hacer alguien que él mismo sea amigo de Dios. Porque ser catequista, o ser padre creyente, o ser madre creyente, o ser sacerdote, es presentarle a la gente a Dios. Es decir, aquí Jesús, aquí Pedro Pérez. Como el que presenta a dos amigos. Y él es amigo de los dos. Aquí Mari Carmen, aquí Jesús de Nazaret. Como el que presenta. Por eso digo que la fe es la memoria de un encuentro. Lo que Santa Ana enseña a la Virgen es eso. Por eso las primeras palabras que conservamos de la Virgen son la conversación con el ángel San Gabriel, que es una conversación con Dios, y las segundas, una oración, el Magnífica. Estoy contenta con Dios. Estoy contenta con Dios. Vamos a pedir hoy por todos los catequistas, por todos los sacerdotes, por todos los padres cristianos, para que en esta tarea preciosa de transmitir la fe pongamos el acento donde hay que ponerlo, hacer que los niños, los adolescentes se acerquen a Dios para ser sus amigos. Los catecismos se olvidarán si hacemos amigos de Dios, las amistades cuesta más olvidarlas. Las amistades cuesta más olvidarlas. Que sepamos hacer amigos de Dios. Que eso es lo que María aprendió de Santa Ana. El nuevo Israel, el pueblo definitivo de Dios, roguemos al Señor. Por el pueblo judío, del que nació Cristo, hijo de Abraham, de David, de María, roguemos al Señor. Por las familias cristianas y por todas las familias del mundo, roguemos al Señor.
por los matrimonios que viven desunidos, sin amor, y por los que están separados, divorciados, roguemos al Señor. Por todos los que esperan el consuelo de Dios sin conocer a Cristo, roguemos al Señor. Pidamos por todos los pastores, obispos y sacerdotes, por los padres creyentes, por los catequistas, para que enseñemos a acercarse a Dios, a acercarse a Jesús, a los niños, adolescentes y jóvenes. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Mira nuestra debilidad. Ayúdanos. Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.